El libro Luna de Plutón ya se vende, que está en venta, 10 dólares. Ya ha tenido éxito en esta vida, pero ya saben que no es mi libro Luna de Plutón. No sé si conocen Júpiter. Francisco Gavilla, no sé qué se contó. Conocen Júpiter, pero es uno de los libros que también éxito. Igual a mi libro Luna de Plutón ya está siendo en venta, te lo envío. Pero que ahora, yo sé que lo estoy arreglando, es que es el que lo estoy arreglando. La cámara la tengo fea. Vamos a hacer una cosa. Queríamos hacer un gameplay, pero como no llegaba, después de eso le puse el gameplay en mi canal. Pero una cosa, quiero que se suscriban, no sean como aquellos pendejos que solo lo ven y se van a la verga. Eso es gabeo, hijo de puta, ya van a aguantar verga. Si en verdad ya van a aguantar verga, no tiene la culpa. Oigan, por eso que le estoy diciendo esa mierda, pero ustedes no se encasan en verga. Tú me decías, pero yo te contesté, pues no me lo aventabas con lo que vuelva a ver. Tú me decías con una cosa que no entendía. Soy yo que te estaba cantando esa canción. Tú me decías que estaba haciendo éxito. Que jamás vas a verte. Francisco Javier, Francisco, no, escuchen, Francisco Antonio Gavilla, Cuandique, 29 de diciembre 1863, San Miguel, 22 de septiembre 1955. Fue escritor, educador. Educador, historiador y periodista salvadoreño, es tomado como el fundamentador de la literatura salvadoreña. Gaviria llena una época, marca una etapa, practicó todos los géneros literarios y en todos aportó una visión enriquecida de nuestra realidad. Con Gaviria tenemos algunos de los fundamentos para asistir en la búsqueda de los nuestros. Él tiene cierta profundidad. Autores no encontramos. Antes de él o contemporáneos suyos descubrió el alejandrino frases y lo enseñó a Rubén Darío, Nicaragua, quien le incorporó en el verso escrito en español y lo llevó a sus últimas consecuencias. Su espíritu buscador lo llevaba por todos los rumbos de la literatura, por lo que algunos afirman que su obra es un tanto dispersa, su diversidad es de riquezas, no me fragmentación. Es un todo que muestra la dedicación de un hombre preocupado por fundamentar una expresión cultural salvadoreña. Para ello estudió el pasado prehispánico y colonial del país en su contexto centroamericano, así como el de nuestra América. Gracias por su atención prestada.